El conocimiento, si es que yo pudiera transmitirles algún conocimiento, no cambia la vida, no transforma las patologías que uno pueda tener y no incide en la inteligencia de cada uno de ustedes. Pero el encuentro sí despierta, abre unas ciertas puertas para que uno se dé cuenta de que atravesando esa puerta tiene un camino de trabajo para hacer sobre sí mismo. Más sencillo. Que sin el trabajo individual de cada uno de nosotros en el psicoanálisis como instrumento de conocimiento no van a pasar esas cosas que ustedes desean que pasen. Cierro. ¿De acuerdo? Y comenzamos la charla. Aquí estamos para pasar un rato inteligente, generar una conversación diferente de las habitual, pero luego termina la charla y la vida continúa y continúa en la misma posición que uno está. Y lo que el psicoanálisis va a descubrir es que si uno cambia la posición que tiene, y además el aparato psíquico está hecho para tener todas las posibilidades abiertas, si uno no cambia esas posiciones, eso acaba enfermándonos. En el amor, en la vida profesional y en la vida personal. Y para eso no hace falta que les haga una lista de todas las posibles patologías, desvíos o sufrimientos posibles para el humano. Que de sufrimientos sabemos requete bien. Vale, entonces me gustaría que fuéramos como en un collage a través de vuestras preguntas sobre la vida amorosa, sobre aquello que os pueda interesar o proponer compartir aquí, para ver bueno, cómo yo puedo responderles. Tomo también, de alguna manera, el testigo de Miguel Óscar Menasa, que les animo a que apunten, que busquen en internet. Miguel Óscar Menasa es el director de la Escuela Grupo Cero, que la pueden conocer. Es una escuela que se funda en el año 81 en Madrid. Miguel Óscar Menasa tiene la mayor parte de su obra escrita, pictórica, películas, están en internet, por eso les invito a que lo investiguen. Y en Facebook está haciendo unos espacios de transmisión en vídeo, en directo, y algunos de ellos se llaman consultorio sentimental. Es decir, que yo echo un poco de trampas y también escucho y aprendo de lo que nos indica el maestro. Entonces, eso de aplicar las teorías perfectas como si ¿no? hubiera una única manera de hacer las cosas es un error. Y él nos va a mostrar que la teoría nos sirve para plantear caminos para la salud, pero que el camino lo tiene que hacer cada uno, cada pareja, cada relación amorosa la tiene que construir cada uno y es nueva. No se puede mirar con modelos pasados, ¿de acuerdo? Ni compararlo con ningún modelo. Pues, ¿quién es el primero que se anima a compartir? Es amor, perdón, desde el psicoanálisis. Es amor. Planteen una posible respuesta. Una transferencia de emociones. La subjetividad de cada persona desde su panorama relacional con otro yo. Pero usted habla un poco de lo carnal, lo sexual. Porque Lacan dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Amar qué? Es dar lo que no se tiene a quien no es. Jacques Lacan. Es un teórico del psicoanálisis. ¿Sigmund Freud qué diría? Sigmund Freud dice que el amor es un trabajo. El amor no sirve, como tú dices, con la emoción. La emoción tiene que ver con el pasado, tiene que ver con relaciones infantiles, con el retorno de lo reprimido. La emoción siempre te va a hablar de otra cosa a la que está haciendo. El amor es permitir que otro crezca, es permitir la libertad del otro y no meterte ahí. Es aceptar la diferencia con el otro. Y generalmente no solo es con el partener. El primer amor que acontece es con los padres y los hermanos. Luego vienen compañeros, luego ven amar a quien ni siquiera conozco. Un ingeniero cuando desarrolla su profesión ama.
a construir un puente que atravesará miles de personas que él no conocerá por muchísimos años. ¿Desde la emoción? No, las emociones no importan para el psicoanálisis. Son fenomenológicas. ¿Desde la función de placer? Pero eso es otra cosa. Si quieres, hacemos el aparato. No, es que me llama la atención el título de la conferencia. Justamente porque es pareja relacionado con amor. No, la palabra pareja no está. Psicoanálisis de la vida amorosa. Claro, psicoanálisis de la vida. A usted le han engañado pensando que el amor solo ocurre con otra persona, con una pareja. Le han engañado. Bueno, me engañó Freud, porque yo soy psicoanalista. No, Freud no le engañó. Freud no le engañó. Freud no habla de emociones. Los afectos, dice, que aparecen en la conciencia en otra representación que no era la original. Es decir, que lo que aparece en la conciencia ya es una distorsión del verdadero deseo. Por tanto, nunca en la conciencia, nunca en lo que digo, va a estar mi verdad. Vale, que yo tengo que soportar que te digo que te amo, siento que te amo, y no me voy a creer que no es verdad. Pero son los hechos los que van a mostrar verdaderamente si te amo o no. Es en la vida, si yo te permito que tú la vivas o no. Llevémoslo a la pareja. Quiero que estés conmigo, decir, que ya te influyo para que no hagas otras cosas que tú hacías, estés con otras personas que hacías, fantasees con otra persona. Es decir, quiero ocuparte de alguna manera, que te ocupes en mí. Tengo expectativa, idealizo al objeto amado. Es decir, me alejo de su realidad, me alejo del verdadero amor, que es la diferencia, tolerar tus diferencias, que tú eres como eres y eres otra vida diferente a mí. El doctor Menasa decía en el último consultorio sentimental, hablando de los celos también, dice, claro, los celos solo acontecen cuando yo pienso que el otro es de mi propiedad. Tiene que ver con la propiedad privada. Porque si no, ¿cómo voy a tener celos si el otro no es mío? Si me tengo que alegrar si la otra persona desea compartir conmigo una palabra, un acto amoroso, porque tendría que ser para mí una fiesta. No pensar que ya porque me la ha hecho una vez es mío. Toda su vida es mía. Entonces, esa idea anula al otro. Lo toma como un objeto, no como un humano. Entonces hay un grado del concepto de amor que tenemos todos que nos deshumaniza. Porque claro, afecta a la relación que nosotros ponemos en el otro, nuestros ideales, ¿no? la aparente necesidad que uno pone en el otro, te necesito, y ahí empieza la asfixia. Tú sientes que necesita al otro cuando no es verdad. La salud tiene que ver con la sustitución. El deseo no desea objetos. Vale. Primero está el sexo, la satisfacción sexual no tiene nada que ver con el amor. Que cuando ocurre con amor, es mucho más placentero. Pero no tiene que ver. El amor, claro, ya implica un cierto trabajo con el otro, si no, ¿cómo va a haber amor? Si no pasamos tiempo juntos, si no hay proyectos comunes para construir, ¿qué nos va a unir? Solo, como tú dices, ese ámbito de la emoción, pero es una proyección infantil. Bueno, es que, a ver, a mí me llama la atención esta conferencia. Yo tengo formación psicoanalítica, pero no soy psicoanalista, soy psicólogo social y educativo. Entonces, el psicoanálisis, lo que yo observé, porque después me formé en otra área, es que maneja conceptos que el público cotidianamente no maneja. Claro, entonces, es una ciencia, caballero. Claro, pero es un poco complejo, ¿no?, para la gente. Por supuesto. El psicoanálisis está hecho para los psicoanalistas. Precisamente. Bueno. La medicina para los médicos. Entonces, lo que me llama la atención de esta conferencia es que es al público, ¿no? Exactamente. El Grupo Cero, desde su constitución, la producción que realiza es para el pueblo, para todos. Eso no quiere decir que la teoría se pueda explicar y el otro la pueda entender sin hacer un trabajo. Siempre a las personas que ya han venido en otras ocasiones les explico. Esto es para que ustedes puedan acercarse a la consulta de psicoanalista. Yo hoy vengo, pero luego tienen que venir ustedes. Es decir, que aquí no se estudia psicoanálisis, en los vídeos no se estudia psicoanálisis. El estudio supone, primero, pagar, si no, no hay viaje, o es que ustedes se suben al tren gratis, o es que ustedes hacen algo en la vida gratis. ¿Ustedes aman gratis? ¡Ja! Vamos a hacer un análisis, a ver qué sacrificio están poniendo de su vida y luego se lo van a pedir a la otra persona a cuenta. Gratis no hay nada en esta vida. Y sobre todo porque con eso compras el inicio del viaje, que luego es el viaje de tu trabajo. Si uno no estudia los textos, si no se transforma con esa novedad científica, porque dice, no es sencillo, y
quién ha dicho que sea sencillo, la teoría de la relatividad, cómo va a ser sencilla. Pero aquí decimos, el psicoanálisis es para todos, en tanto la clínica es algo para todos. El paciente no necesita conocer la teoría psicoanalítica, pero necesita saber que en ese lugar van a tratar su demanda. Es decir, necesita identificar, oye, esto es lo que me pasa, es psíquico, es el orden, la emoción, si usted quiere, para que lo entienda, pero no es de la emoción, ¿no? Pero una cosa, has dicho una cosa que me ha llamado bastante la atención, o sea, tener fe y amar, estar con una persona enferma, hacer voluntariado, es gratuito y no se paga. No es gratuito, hay instituciones que sustentan eso. Nada es gratuito. La fe es gratuita. ¿Qué es la fe? Pues tener la confianza. Ciega acción, es ciega acción, no está estructurado. Para mí sí está. Sí, las experiencias individuales no sirven para la ciencia. Entonces, las opiniones, si nos ponemos a hablar de opinión, cada uno de ustedes tiene una opinión, pero nos quedamos sin charla. Entonces, lo que venimos es contrastar lo que yo creo, lo que yo siento, cada uno de ustedes, su vida, su experiencia, lo que piensa con el amor, que todos tendrán experiencias amorosas y distintas confusiones, contrastarlo con una teoría científica que, como el señor dice, no lo van a poder entender de todo porque la teoría abarca todo el funcionamiento psíquico humano, ¿no? Y en 30 minutitos como mucho vamos a poder decir, señor Elena, o busco un psicoanalista en la guía, me pido cita para poder hablar de esto. ¿Qué me pasa con el amor? ¿Qué me pasa con esto? ¿O qué piensa? ¿No? No, no sirve. No sirve creer que las cosas vienen del cielo. Lo que usted ha dicho en esta conferencia sobre el psicoanálisis, en la otra corriente es la conductiva, ¿no? La conductual. Bueno, hay muchas corrientes. Sí, pues es también diferente a esta. Y es para, que esto, sí. Sí, para saber un poco de esta, pero que claro. Yo no la apoyo, pero simplemente... Es que no hace falta que la apoye. No, por eso. Las teorías científicas no se vayan, sí. Freud cuando hizo su teoría, Darwin cuando hizo su teoría, Copérnico cuando hizo su teoría, que son teorías que marcan rupturas en el campo de la ciencia, marcan un hito con lo anterior, ¿no? Lo anterior era anterior, pero a partir de ese conocimiento ya no es válido. Establece una nueva ciencia, no tiene nada que ver con la psicología, el psicoanálisis, en tanto que el conductivismo, la psicología humanista, la programación neurolingüística y tal, no utilizan el concepto de inconsciente, son ciencias del comportamiento. ¿Vale? Entonces, esto es la ciencia de los procesos psíquicos inconscientes. Lo que Freud va a descubrir es que hay un funcionamiento psíquico donde está determinado por nuestros deseos inconscientes que son desconocidos para nosotros, que tenemos que hacer un trabajo para conocerlos y a la vez que lo conocemos lo transformamos. Lo vamos a entender en el campo del amor. Yo, señorita, caballero, me enamoro de usted, ¿no? Hay flechazo, empezamos a relacionarnos, nos caemos bien. Ahí, digamos, establece un pequeño compromiso, pero luego, conociéndonos, pasando tiempo juntos, vamos a transformarnos. Es decir, no solo le voy a conocer a usted, que nunca uno puede conocer, una teoría nunca se la puede conocer, pero una persona tampoco. En tanto es dinámico totalmente, cambiante totalmente. Pero a la vez que yo le conozco y me relaciono con usted, yo también he cambiado. Cuando uno estudia una disciplina, uno también cambia. Cuando ustedes practican un deporte, cuando ustedes hacen algo en la vida que les toca, que les importa, ustedes ya no son el que eran. Y si son el mismo, es que nunca estuvieron en esa relación. ¿Cómo uno va a mantener una idea si se ha producido algo diferente? Las ideas siempre son obstáculos en el desarrollo científico. Hay un texto de Gaston Bachelard que se llama La formación del espíritu científico, que es una lectura excelente, que nos va mostrando cómo el científico no puede tener opinión, no puede dejarse llevar por la experiencia. ¿Qué elementos tiene que llevar uno para poder acercarse a la novedad? Para poder acercarse al amor y amar verdaderamente, no lo tengo que comparar con nada anterior mío. ¿No? Si ustedes a sus parejas la están comparando con las anteriores, todavía no están con sus parejas. ¿No? Uno se encuentra con una persona que no la ve hace 6 meses. Y está diferente. Pero claro, está diferente porque la compara con quién era. Cuando esa persona ha cambiado, es otra. ¿No? Entonces, tenemos que estar dispuestos siempre a encontrarnos con lo nuevo. A que
que no haya nada en nuestras mentes. Y eso es muy complejo. Por eso el trabajo del análisis. El trabajo del psicoanálisis no es buscar heridas pasadas, no es buscar traumas infantiles, no es buscar... es dejar que ustedes comparen lo nuevo con lo anterior. Y así van a poder vivir la vida nueva. La vida que tienen que producir con los elementos que tienen. Y cada vez uno tienes elementos diferentes. Además, tienes que alimentar tu deseo de hacer. Porque la vida es hacer. Ni siquiera es... no es aprobar el examen, ¿no? Es haber estudiado para el examen lo que te permitió impactarte. Luego el examen se diluye. No es tener novio, ¿no? Es la relación de noviazgo que va haciendo de ti a ganar una dimensión que no tenías antes, ¿no? Que son cosas complejas. El otro día el doctor decía, complejo es una cosa y complicado es otra. Complejo es que hay una articulación de elementos que se interrelaciona de una, ¿no?, en la teoría de una forma invariable, y que tengo que conocer toda esa complejidad para poder entender algo. Complicado es algo que no tiene solución, es algo que del orden de un problema. Y no es así, ¿no? Además, la ley de Murphy dice, si tienes un problema no tienes solución, entonces no te ocupes de eso. Y si tienes solución tampoco te ocupes, ya va a pasar. Entonces las cosas en la cabeza no se solucionan. Cuando uno tiene ideas en la cabeza son obstáculos para la realidad. Obstáculos para el amor, obstáculos para el trabajo, obstáculos para ver quién eres tú. ¿Quién eres tú? Lo que tú tienes en tu cabeza, lo que vas a hacer. Y lo que vas a hacer, hasta que no lo hagas, no sabes. O ustedes saben la pregunta que van a formular. Hasta que no abran la boca, ¿no? Por eso es importante abrir la boca. Por eso yo les dejo. Adelante. Pero es que ella es experimental, de ciencia experimental. Ella es de las ciencias experimentales. Entonces, su método es ese. Sí. Pero el de las relaciones humanas, eso no sirve. No, pero ella tiene ese método. Bueno. Pero uno no se va a quedar siempre con las mismas ideas. Tendrás que explicarle que hay ciencias no experimentales. Bueno, pero aquí no es el lugar. Para convencerla, quiero decir. Yo no trato de convencer a nadie. Para que se entienda. Lacan, retomamos al autor, decía, yo atiendo en la consulta a aquel que venga a demostrar la existencia del inconsciente. Es decir, cuando uno va a la consulta y dices, doctora, quiero que me solucione esto, mi marido no sé qué, no entiendo no sé cuánto. ¿Y qué? ¿No? El psicoanalista no te va a solucionar eso. Tienes que venir a hacer el proceso de cambiar algo en ti para solucionar eso. Entonces hay muchas personas que no quieren trabajar, ¿no? Que no quieres hacer el, ¿no? No te quieres estudiar las ciencias conjeturales, entonces nunca vas a saber que existe. Que el otro no te lo puede dar. Que si tú no vas a querer descubrir cosas nuevas en ti, no puedes. Pero no vas a poder muchas cosas. Es un grado de enfermedad, ¿no? Quererse quedar como uno está. Es un temor a crecer, a la realidad. ¿O ustedes no se dan cuenta que la realidad es constantemente cambiante? Aunque se repitan cosas, lo de ayer no te sirve para predecir. Puede pasar, ¿no? Las cosas pasan y... el psicoanálisis es una ciencia de efectos. Se produce la cosa y se puede reconstruir cómo pasó. Pero no es una ciencia que anticipe el futuro. ¿No? Yo no puedo decir que usted mañana va a hacer tal cosa. Pero puede decir, desde lo que usted ha hecho, de que no, es decir, una actividad de voluntariado que uno hace con fe y tal, desde esa construcción, con su asociación libre, podemos interpretar en usted eso qué sentido tiene. Vamos a hacer, ¿me puede profundizar un poco en la idea de amor y deseo dentro del psicoanálisis y luego las consecuencias, por ejemplo, en la monogamia, el sentimiento de culpa? Pero a ver, explíqueme, porque eso son cosas muy complejas. No, pues amor, ¿no?, y deseo, y luego... Usted se da cuenta que el amor y el deseo son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que no necesariamente diferentes. A ver, explíqueme. A veces, según, si uno desea a la persona que ama, está bastante bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el deseo, ¿qué es? Una energía que uno no puede dominar
y que te mueve y te hace sentir cosas, porque sentir nos gusta. Pero si nos dejamos llevar por nuestros sentires, peligroso, ¿no? Y amar, uno puede amar a sus hijos, a sus compañeros y tal, y no tiene por qué desearlos. Es más, hay deseos, porque en general, en todas las relaciones humanas interviene el deseo. El deseo es aquello que, de alguna manera, va a investir. Nosotros usamos esa palabra, pero es como que el deseo es mi deseo, que sale de mí y se posa en el objeto y vuelve a mí. Es decir, para poder conocer al otro, tiene que partir mi deseo y ver quién es el otro, ¿no? Y el otro para mí, es mi construcción. Entonces, el deseo es sexual, ¿no? Sexual quiere decir que siempre está en ese orden del placer o displacer. Está en el orden de, ¿no?, de recuperar una experiencia previamente vivida que se marca como una huella que yo quiero reincidir, que nunca la voy a lograr. Pero en las relaciones amistosas, familiares, sociales, los deseos sexuales tienen que ser coartados en su fin. Es decir, si no, no podríamos hablar. Si no, estaríamos todo el día hablando y pensando que nos tenemos que ir a... ¿no? No se puede estar todo el día seduciendo, ¿no? A veces pasa, hay personas que todo el día es como si todo girara en torno al sexo. Y es una paranoia, ¿no? Porque claro, está todo el tiempo... Sí, no, no ahí... ¿no? La histérica es un poco así. Todo es, no puede establecer otro tipo de relaciones porque todo es del orden de la seducción. Entonces hay una confusión. Porque aunque ese deseo esté, le quito el fin sexual, ¿no? Inconscientemente es una relación que está sostenida en ese deseo, pero yo sé que nunca voy a guardar, porque hay otros elementos que nos mantienen en la relación. Yo busco lo sexual en otros ámbitos, donde no haya tanto familiaridad, donde... ¿no? Entonces, todo está regulado así, pero hay renuncias, ¿no? Hay relaciones que uno renuncia a cierta satisfacción inmediata porque dice que uno sabe que luego perdería esa relación. En ese goce que te daría, el calentón que te genera el otro, luego no sabrías cómo sostener esa relación, ¿no? Con las amigas pasa mucho, las relaciones entre amigos, que hay deseo, ¿no? Y hay amor también, pero dices, si pasara, se estropearía esto lindo que tenemos entre todos, ¿no? Entonces hay renuncias que uno hace para sostener esa relación. Y a veces hay cosas que dices, consumo esa relación y sé que va a durar un tiempo. Porque lo sexual se va agotando en la repetición. Si no establezco otro tipo de intereses sobre el otro, después de un cierto grado de encuentros, ya el otro no me interesa como antes. Entonces siempre hay que hacer un trabajo para aquel que te genera deseos físicos, ¿no?, deseos de encontrarte sexualmente, luego tener otro tipo de conversación. Si no hay conversación, si no hay esa construcción más allá del ámbito sexual, se agota al poco tiempo. Porque lo sexual en sí, el destino es el placer, no tiene otra función. Pero el amor sí tiene otra función. O la familia, ¿no?, o el amor social, ¿no? Hacer algo para otros, estar con otros, tener un proyecto, que en los proyectos vitales no es tan importante que estén siempre las mismas personas, más, casi nunca están las mismas personas, pasan años, pero va a haber personas. Entonces, esa energía del amor es necesaria para sostener ese proyecto social. Solos es muy difícil vivir, por no decir imposible. Siempre uno, ¿no?, necesita del deseo de otros para sostenerse. El otro día, en otro encuentro, en otra biblioteca, me hablaban, ¿no?, me decían, a mí me gustaría que mis hijos, mi familia, también se animara a esto que a mí me gusta. Digo, bueno, si uno se pone muy pesado queriendo que esas personas hagan lo mismo que tú hagas, haces o desees lo mismo que tú deseas, a veces estropeas esa relación porque es como una coacción. Y no te das cuenta que eso que tú deseas hacer, hay otras personas que también lo desean. Tal vez sería conveniente conocer a esas personas o encontrarte con esas personas que desean eso mismo, que te van a alimentar y tener varios lugares, ¿no? Amar varias cosas. Todo el mundo no va a hacer lo mismo, todo el mundo no te va a acompañar en la vida en las mismas cosas. Pues hay un lugar de que te gusta el cine, pues ahí en el cine hay una serie de relaciones, ¿no? Que a veces nos pasa con las parejas, que hay conflictos porque quieres hacerlo todo con tu pareja. Y si sois dos personas, ¿cómo vais a querer lo mismo? A veces pasa, pero generalmente no. Entonces tienes que salir con amigas, aunque te separes un poquito. El efecto de la separación es muy necesario para el deseo. Tú
te separas, te encuentras con otra persona y cuando vuelves a casa, pasan cosas. No le vas a dar explicaciones a tu pareja, pero tú vienes con deseos. Porque te has separado, porque te has encontrado con otros, porque con esos otros también tenían deseos. El doctor el otro día decía también, en las relaciones de los hombres y las mujeres, dice, las mujeres prefieren el amor al aire libre. Quiere decir que ellas no se regularían sus deseos solo a las situaciones socialmente permitidas. Y ahí entra también lo de la monogamia, ¿no? La moral nos dice cómo tenemos que vivir el amor, cómo son, te tienes que emparejar, comprometer, celebrar, tal, cual. Eso no tiene nada que ver con nuestros deseos, nuestro aparato psíquico. No deseamos solo a esa persona, hay otras personas que tienen otros atributos que te gustan, otras cosas, y todas ellas van conformando el campo de tu deseo. La monogamia no te permite eso. Te dices, tú con este toda la vida. Tienen unas funciones determinadas, pero para el psiquismo no todos nos podemos amoldar a esas condiciones. ¿No? Freud investigó en el malestar en la cultura y la moral sexual en la nerviosidad moderna cómo esa moral que se exige igual para todos genera una alta tasa, buenos días, de nerviosidad. ¿Por qué? Porque a usted, ¿no?, le dicen, puede tener solo un novio. Y a lo mejor a usted le va, es como, ¿no?, un recorte y le va fabuloso a su modalidad. Pero a la otra persona, un solo novio le viene corto, como, ¿no? Hay personas que necesitan ir 3 veces al baño y personas que van 1 vez a la semana. Entonces, y perdón por el ejemplo grosero, pero me vengo a referir que ni uno es igual siempre, ni todas las personas somos iguales, que somos totalmente diferentes. Entonces, cuando le quieres pedir que tu pareja te complete todo en la vida, estropeas el amor de pareja, estropeas esa relación. ¿Qué ocurre? Que es un trabajo de cada uno, con su propia moral, ¿no?, con los límites que tú te das o no, con el grado de represión que tú te das o no. La neurosis, la nerviosidad, los síntomas, la gastritis, la úlcera, el estrés, los problemas de la piel, tienen que ver con el grado en el que tú reprimes tus deseos sexuales. Ahora, liberémoslo, ven por ahí haciendo lo que quieras, vas a ver cómo no te hace bien, porque no es de ese orden. Es un trabajo que tú tienes que hacer para ver qué relaciones tú puedes tolerar, qué cambios puedes hacer para tolerar la vida que te viene bien a ti y que no siempre va a ser igual. Pero claro, hacemos ese trabajo cada uno de nosotros, porque luego vienen las chicas a la consulta asustadas porque tienen deseos homosexuales que ni siquiera pueden decir, ¿no? O vienen los chicos a la consulta con que no saben cómo mantener a su mujer y no sé qué. Cada uno tiene sus problemáticas en su vida, que luego son problemáticas comunes, que es cómo yo recorro el camino de mi sexuación. Soy un ser sexuado, necesito a los otros para ser, solo no puedo desarrollar mi vida, necesito a los otros y eso es muy complejo. El otro es un mundo que yo no conozco, el otro nunca sé lo que desea, lo que va a querer, si va a estar mañana, si no va a estar, ni siquiera yo sé si lo que hoy me satisface, me va a satisfacer mañana. Es interesante, ¿no?, el tobogán de la vida humana. Es la especie más interesante, por eso me dice psicoanalista. En el sentido que es la humanización. Que no estamos hechos para... No somos cucarachas. No nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Que no. Hay personas que viven así. Pero no estamos hechos para eso, ¿no? Si no... No tendríamos artistas, no tendríamos cineastas, no tendríamos... Es decir, nos gusta la realización, la transformación, la sorpresa, lo que nos reinventa. Cuando haces eso, tú te sientes vivo. Si no, solo trabajas para, ¿no?, para vivir, comer y al final la vida se te hace sosa. Perdona, es que... Perdona, no voy a intentar no participar tanto. Me parece interesante, pero quiero puntualizar cosas, ¿vale? Porque... A ver, yo he trabajado con adolescentes y yo, en verdad, hablar del tema de la sexualidad, sobre todo con adolescentes, es un tema muy delicado. O sea, yo trabajo en una escuela y tenía que hablarles, claro, de protección sexual, tal. Yo no les voy a decir que la poligamia es buena. O sea, la monogamia
tampoco, pero ¿no? Pues, ¿quién ha dicho que la poligamia es buena? Claro, es que, a ver, depende de la moral, pero vamos a hablar de colectivo social también. Entonces, o sea, vamos a hablar de que se está hablando en una cultura en donde tenemos ciertas normas morales y que si se habla, ¿no? Claro, pero a ver, o sea, justamente, o sea, yo me doy cuenta que el tema de la sexualidad es un tema tabú y se ha hablado siempre, ¿vale? ¿Y por eso se trae tanta enfermedad? Claro, pero yo, obviamente, en la escuela, yo no iba a hablar psicoanalíticamente a los adolescentes de un tema de sexualidad. Tenía que contrastar teoría con otras teorías. Y por eso bueno, yo, pero eso es un problema de usted. No es un problema. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, la gente va cogiendo qué es lo que le sirve para buscar su felicidad, pero no se puede quedar en una sola línea. Pero usted está confundiendo la vida personal con la vida científica. En el ámbito científico no se pueden tomar una cosa de aquí y una cosa de allá. Claro que sí, porque están estudios multidisciplinarios. Eso es otra cosa. ¿Cómo que otra cosa es ciencia? No, usted está dentro de una ciencia y esa ciencia tiene sus leyes. Usted puede trabajar con otros profesionales, con otros científicos. Claro, pues pero en base a las leyes de su ciencia. Historiadores, sociólogos, psicoanalistas, filósofos. Sí. Pero usted no es caso la ciencia. Usted tendrá que trabajar para alguna teoría. Si no trabaja para su ideología inconsciente. Claro, pero no, a ver, supongo que la escuela donde usted viene es lacaniana. No. Bueno. Entonces, no entiendo, porque también el mismo psicoanálisis... ¿Pero por qué quiere entender? Estamos en una charla de psicoanálisis de la vida, ¿no? O sea, hay cosas que usted debe abordar en otro lugar. Claro, pero se está hablando de sexualidad. Vida amorosa. La vida amorosa es más que la sexualidad. Ya, pero bueno, es la regulación de nuestras relaciones. Yo tengo sexualidad con ustedes. Y ustedes conmigo. Pero cada uno... No, sí está muy interesante, ¿no? O sea, vida amorosa depende, tema. Si las personas, ¿no? Hay personas que repiten ya y vienen más, tienen una relación con el espacio, con la charla, tal, pero amorosa en tanto hay un trabajo puesto en eso, ¿no? La sexualidad seguramente busca una satisfacción, pero luego ya es otra cosa, no vienen tanto por la satisfacción que yo les genero, que generalmente van a ir insatisfechos, van a ir con varias vueltas de tuerca y van a ir a casa y... me hace pensar esta mujer, ¿no? Pero hay una relación que van construyendo. Es claro, el trabajo de cada uno. Yo me autorregulo para no estar todo el tiempo pensando en psicoanálisis y en deseo con otras realidades. Caballero, no voy a hablar de teorías. No, tiene que comenzar su psicoanálisis. ¿De cómo? Que para poder estudiar psicoanálisis hay que psicoanalizarse. Y la formación psicoanalítica es durante toda la vida. No es, me leo un libro de psicoanálisis y eso es la teoría psicoanalítica. Eso no. Claro, pero tú estás diciendo que no todo el tiempo podemos estar pendientes de nuestro deseo hacia el objeto, porque si no... Es que es inconsciente. Todo el tiempo, claro, pero no vamos a estarnos psicoanalizando las 24 horas al día. No, las sesiones... Es nuestra realidad. Muy interesante lo que lo plantea el caballero, porque uno piensa que reflexionar es psicoanalizarse. ¡Ah! Error, caballero. Usted va a hacer yoga y hace meditación. En ciertas cosas. Pero no en todas además está... Bueno, usted te está hablando de todo el tiempo. Claro, pues, yo no le vine y le dije, le voy a hablar de todo. Yo le dije, soy psicoanalista y mi charla de psicoanálisis es la vida amorosa. Veo que usted tiene algunas dudas que le podemos hablar en una clase o en una consulta, que usted me diga qué es el psicoanálisis, cómo yo puedo enfocar mi vida profesional, etc. Pero ellos no han venido a eso. Hay confusiones, usted tiene confusiones, cree que la teoría psicoanalítica es lo mismo que el conductismo. Claro, comparable. Por ejemplo, tú me hablas del doctor tal, que no está presente porque tienes la formación y trabajas con este señor. Yo te puedo hablar de otro doctor tal, que es Benchmark, ¿no? Que yo estudié con él la Complutense tal, y que él sí que tiene una base psicoanalítica de Freud, freudiana, ¿no? Pero bueno. Pero usted, o sea, no tiene formación psicoanalítica. Claro, por eso yo debato. No es debatir, no es que lo digan todo, es que a veces... No tiene que debatir, tiene que hacer preguntas sobre la vida amorosa, usted tiene conflicto de amor. Hablar de deseo, de sexualidad, cuando es un tema más profundo, en público, y que... ¿Piensa que la sexualidad es íntima, solo en la cama? No, por eso no. Contrasto con la sexualidad teoría, son... Yo no me quedo en un solo psicoanálisis, también yo hablo, por ejemplo, bueno, sí, que está el objeto de deseo, tal, pero que también, pues, cierta teoría también habla de que... ¿Se puede vivir de esta forma? No sé.
cada uno tiene que elegir. Yo creo que hemos venido a conocer teorías psicológicas. No, y además, venimos a uno en la vida. Nos cuentes lo que tu punto de vista. Nosotros lo aceptaremos, lo reflexionaremos, lo contrastaremos con otra teoría, pero no venimos a tener una. No sé, el domingo es muy bonito, ni a estar aquí una hora escuchando. No, además es un conflicto amoroso. A mí me puede gustar el marxismo y me puede gustar el psicoanálisis, pero no los mezclo. Si los mezclo, no me entero ni de uno ni de otro. Eso pasa en el amor. Si a Pepito lo mezclo con fulanito, ni quiero a Pepito ni quiero a fulanito. La poligamia no está permitida en este país. Además, creo que nadie tiene que convencer a nadie. Por eso. Usted da su punto de vista y yo veré si a mí me interesa. Exactamente. Exactamente. Y la sexualidad son las palabras. Y las palabras conviene decirlas. Cada vez que uno se reprime, se enferma. Ahora bien, el psicoanálisis te enseña, y eso es el aprendizaje de cada uno en su tratamiento psicoanalítico, que no se puede hablar lo mismo con cualquier persona. No, pero eso lo sabe, ¿no? Entonces, si hay persona que dice, con esta persona puedo hablar de él, porque se produce, porque la relación se construye así, y usted lo que pasa, con tan la amiga puede hablar de otra cosa, con tal amiga otra cosa, con el arquitecto puede hablar de arquitectura. Entonces uno tiene criterios, pero los criterios se construyen, se van haciendo en la vida, ¿no? Entonces hay cosas de la sexualidad que uno va aprendiendo al lugar donde se habla, ¿no? Mis cosas con las relaciones, mis dudas y tal, conviene hablarla con el psicoanalista. ¿Por qué? Porque si voy hablando con mis amigas de mi marido, estoy generando deseos en mis amigas de que se acuesten con mi marido. Aparte estoy dejando a mi marido en mal lugar frente a las personas que más me importan, que son mis amigas. Entonces con las amigas hay que hablar de otras cosas. Pero de lo que hice yo con mi marido no conviene hablar, ¿vale? Porque si no pasan esas situaciones, etc. Entonces, como si fuera, no me sale la palabra ahora mismo, ¿no? Cuando uno no tiene un criterio establecido, ¿no? Cuando uno, venga, va haciendo cualquier cosa por la vida y luego la vida te va dando las bofetadas, ¿no? Cuando tú vas de inocente, la vida te dice, ¿no? Te da los golpes. Sin embargo, si tú tienes criterio y vas cuidando las distintas relaciones, la vida te devuelve, ¿no?, el respeto de esas personas, que saben que cada uno le das lo que le tienes que dar. Que no sé, que la vida de cada uno la tiene que construir cada uno. A mí no me pongan en esa coyuntura. Es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Yo estoy para ayudarles a poder eso. Aquí no. Aquí puedo, ¿no?, ser esa mano amable que dice el psicoanálisis es una teoría científica maravillosa que nos ayuda a vivir más fácil la vida. ¿Que quieren estudiarla? Me parece fabuloso. A mí me encanta estudiarla y es una profesión preciosa. Pero eso es otro camino. Aquí estamos para que ustedes digan que no se tienen que conformar con la vida que tienen. Es decir, que si sufren, no es amor. Que si no gozan, tienen que buscar el camino del goce. Que la vida hay que gozarla, hay que disfrutar, hay que vivirla, hay que trabajar, por supuesto, hay que transformarse, por supuesto, pero no solo para lo necesario, que en ustedes hay una energía inconmensurable, inconmensurable, no se puede medir la energía, pero que generalmente uno la tiene puesto en sus ideas, en el pasado, en cosas que son improductivas para uno. Y bueno, y esta herramienta es para que uno enfoque la realidad. La realidad está ahí y te tienes que aprender a relacionar con ellos, con tus deseos. ¿Vale? Transformar tus deseos. Hay personas que vienen y dicen, tengo que cambiar de pareja, tengo que cambiar de no sé qué, tengo que cambiar de país, me llevo mal con... Mire, vamos a tomar la decisión más económica. En principio, no cambia nada. Psicoanalícese, hable un tiempo. Y va a ver que ese conflicto que tiene se va a transformar y tiene que ver con otras cosas. ¿Va a poder mejorar esas relaciones? O si en ese momento quiere, ¿no? Hay relaciones que terminan, que cambian, que se modifican, pero no desde ese conflicto que uno tiene, que nunca tiene que ver con eso, de la realidad. Y a veces uno se equivoca cuando deja el trabajo, cuando deja el marido, porque el problema no era el marido, no era el trabajo, era tu relación con la realidad, ¿no? Que nunca te sabías relacionar con la realidad, que no sabías producir una conversación, que no sabías producir un trabajo con el otro para ver quién era el otro. Siempre querías que fuera como tú quieres. Y se llama también narcisismo. Eso, bueno, en las relaciones.
relación en amor, ustedes saben que suele estar muy presente. Pero él quiere saber si tú eres lacaniana. Sin problema. Pero no le puedes responder. Yo soy del grupo cero. Pero que si eres lacaniana. Del grupo cero. Y que quiera saber que el grupo cero, que vaya a mirar. Como ha dicho la compañera, estamos a hablar para la psicoanálisis y la vida amorosa. Otro tipo de investigaciones, estoy a disposición, pero no en el momento, que es otra cosa. Por ahí a fondo, a ver, alguna preguntita, alguna cosa. No se escondan, que les veo, lo escondido les veo más, ¿eh? Además sé leer la mente, pero por una experiencia extrasensorial que tuve en mi juventud, no por el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, si no hablas, no se sabe nada. Y no porque lo que dices está, sino porque cuando uno habla, está la materia prima. Como la madera, ¿no? Para construir una mesa yo necesito madera, pero la madera no está en la mesa. Pero necesito la madera, sí. Luego necesito instrumentos de trabajo, que eso los pongo yo. Yo pongo la técnica, yo pongo la teoría. Pero usted me tiene que dar materia prima. Si me la da, proceso de trabajo y resultado. ¿No? Uno se va con un cambio. Si no hay materia prima, yo tengo que esperar. ¿Cuáles podrían ser los pilares de una relación amorosa satisfactoria? Deme alguna pista sobre su vida. ¿Cuáles te parece que son pilares que te hacen sentir bien con alguien? No con tu pareja actual, sino que tú hayas sentido que son pilares que a lo mejor te pasa con un amigo, ¿vale? Que te digo, pilares que a mí me hacen sentir que esa persona me acompaña bien. La mutua escucha, la empatía con el otro, la aceptación de la diferencia, por ese lado creo que podría ser. El otro día, y yo le insisto mucho porque a mí me impacta, ¿no? Me impacta que el señor le moleste, pero mi maestro tiene 77 años y están los libros, que los estudio, pero todas las clases que da... No, también me ha molestado Freud, alguna vez. Seguro, y a todos, y nos cambió la vida Freud. Pero otras me enamoré. Y en esa charla el domingo pasado, mientras él pintaba, estaba su esposa, que llevaban casi 50 años casados, y le preguntaba, ¿no? También los utilizamos para poder pensar el amor, ¿no? Es decir, tenemos una pareja, una familia que ha, ¿no?, construido una vida muy diferente a las parejas monogámicas tradicionales y que se siguen amando, se siguen deseando y se muestran como... Además, en público, ¿no? En el sentido de poder conversar de ello, ¿no? Y ella decía, dice, para mí siempre fue fácil esta relación. Es decir, ¿no?, me dejaba hacer, me dejaba gozar, no se metió en mi vida, me dejó... Es decir, no la sintió dolorosa, no la sintió sufriente, no tuvo que calentarse el coco, no... Se fue haciendo. ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué secreto va a haber? Es que con esa persona pude hablar, me pudo escuchar, pudimos hacer las cosas de la vida y no sentí que era un obstáculo para la vida, ¿no? Entonces pudieron compartir, aparte que cada uno tiene su vida. Hacen vida familiar o en pareja, pero cada uno tiene su vida, que no tiene que ver con el otro. Entonces me parece interesante eso, como tú dices, claro que si no hablo, el otro no me escucha, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Un polvo o dos, al cabo del tiempo ya eso se acaba. O sea, te interesa, ¿no? La sexualidad busca el nuevo objeto siempre, ¿no? Pasa por ahí, justo porque es nuevo o tal, aparece ese deseo. Para que haya deseo por la persona, que nunca es igual, pero es tu pareja, tiene que haber palabras, tiene que haber, ¿no?, en ella novedades, tiene que haber una vida que es plena para ella o para ti. Si tu vida no es plena, que vas a buscar tu plenitud con ella, que ella te complete. Ahí le pedimos algo que no te puede dar. Amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Tú le das a ella algo que ella no te podrá decir, pero ella obtiene algo de ti y de otras personas que conforman, ¿no?, que te ayudan a estar juntos. Pero no te va a poder decir, me das esto o lo otro. No, tú eres como un vehículo, ¿no? Es como una energía que actúan ustedes como un mecanismo conductor, pero que no es de ustedes. Son todas las relaciones que están en ustedes. Cuando uno se empareja y aparta otras relaciones... A veces para evitar los celos, ¿no?, para evitar la envidia, para no sé,
disminuye el deseo. Empieza, ¿no? Empieza a cerrarse el círculo. Empieza a ponerse ese modelo establecido de pareja, no tu pareja, no lo que podéis hacer juntos. Entonces la vida no hay que abandonarla. Si tú eres una mujer activa, que hace tal, que hace cual, aunque te emparejes, tienes que trabajar para mantener esa vida que es tu vida y que es la que generó que el otro se enamorara de ti. Se dan cuenta que es muy fácil que las mujeres renuncien, y los hombres, ¿no? Iba a jugar al tenis con mis amigos, lo veía, y ya no quiere que vaya, ya no sé qué. Claro, cambias tu vida, pierdes una parte de tu deseo y tu energía. Y eso, son errores muy comunes y muy habituales. Otro consejo muy bueno para la vida en general, pero para la pareja en particular, no preguntarle al otro de dónde viene, ni a dónde va, ni con quién ha hablado. ¿Y quién te llama? Mirar el móvil está prohibidísimo. Si lo hacen, son enfermos, tienen que ir a tratamiento. ¿Vale? Las mujeres mantienen el deseo por sus parejas en las circunstancias que sus parejas les permitan tener a ella una vida. Que evidentemente el marido no es... Fíjense cómo es la cosa, ¿no? Permitirle. ¿Quién te puede permitir a ti nada si tú eres un ser que depende de ti? Pero en las relaciones se establece la autoridad, el poder, hay relaciones de poder. A veces el hombre tiene poder sobre la mujer, o la mujer sobre el hombre, cuando es algo pernicioso, no es algo que tenga que ver con el amor. En el amor tendríamos que ser amor, es que la palabra amor, el amor es amar, permitirte ser, es un, si te toco te estropeo. Claro, y hemos confundido amor con posesión, con estropear. Con poseer, con que nadie me lo robe. ¿Quién te va a robar? Si el otro, si tiene más relaciones, es más deseante para ti, más deseable. ¿No? Si usted vuelve a su casa feliz, no sé qué, ¿no? Si tu mujer no te preguntara y disfrutara esa felicidad, pues sería maravilloso. Ahora, ¿qué pasa? Vas a casa súper feliz y dices, ¿qué has hecho? ¿Con quién has estado? Y estás demasiado contento, ¿eh? ¿No? Entonces, claro, primero, tú no tienes que caer. Es decir, nada, la verdad jamás. Y segundo, los celos avivan el deseo, pero no hay que alimentarlos mucho. Entonces, por eso, que los celos son una pizquita interesante, pero el resto son un peligro para la convivencia y el amor, ¿no? Porque si por celos te vigilo, si por celos no te dejo ir, si por celos no te doy el goce para que no goces con otros... No es amor, ¿vale? El amor es que tú crezcas. Y si estoy todo el día pensando que ese crecimiento te lleva lejos de mí, que soy un boludo, perdón, boluda, ¿no? Porque cómo de nada puedo pensar esas cosas. Si piensas en esas cosas, perdón, ¿eh? Que yo las he pensado. Pero si las piensas, tienes que ir al diván. Son tus inseguridades, ¿no? Son tus cosas. Tu mamá te abandonó, se fue con tu papá, se fue con otro. Tú no eres el centro de su vida. Despierta, no eres el centro de la vida de nadie. Y así te va a ir la vida mejor. Genial, ¿por qué queremos ser el centro? Qué tontería, ¿no? Hace un montón de ideas que no sirven para la vida. Conforme más se liberen de ideas, más van a poder hacer humana su vida. Poder hablar con tu pareja, ¿no? Te veo muy contento, querido, tal, y vamos a hacer lo que vamos a hacer. O te veo muy contento en hablar... Lo usas en la fantasía, en el juego sexual se usa mucho. Decirle a tu pareja, te voy a... No, te fantaseé con Pepito, te voy a traer a no sé quién. Y se pone caliente, pues hay que aprovechar. Pero claro, si se pone celoso, te pone celoso tal, ya entra la Gestapo, ¿no? Ahí a vigilar, ¿no? La vigilancia no es buena en el sexo, en el amor. Pero a eso tenemos que construir un poco de libertad en nosotros. Libertad, es decir, crecimiento. Al niño lo vigilábamos porque se hería, ¿no? Se tiraba a la calle, carretera, se vigilaba. Pero el adulto ya tiene que estar capacitado para poder decidir por dónde es transitar. Hagámonos adultos, crezcamos y equivoquémonos. La ciencia avanza también a través de errores. Tengo que hacer y luego hay algo que me descubre que lo anterior era equivocado. Fantástico. Bueno, pues ahora tengo una nueva perspectiva para avanzar. Esta relación amorosa terminó, ay, ay, a la siguiente. Porque además la anterior te va a servir para el amante que tú eres. Para transformar, para además
se recibe mejor alguien que ha llamado a otras personas que alguien que no ha llamado a nadie y te diga, usted estaba esperando a ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Me lo va a poner todo a mí! No, mejor, hay que... Ah, sí, además detalle, además te cuento. No hay que contar cosas tampoco, se la pueden inventar. Lo de los talleres de escritura va muy bien para el amor, porque hay que despertar la creatividad. Hay gente que piensa que así las personas se utilizan. Sí, si nos usamos los unos a los otros, eso no está mal. ¿Qué vergüenza te va a dar eso? ¿O por qué no vas a usar mi inteligencia? Si no la usas, eres un tonto. Ya, pero que digo que cuando una persona utiliza a otra para provocar deseos en otra, pero yo se a ti da te... cuenta... Bueno, yo a ti te uso. ¿Tú te das cuenta? Nosotros a ti, pero que, ¿no? Que no le gusta a la gente eso. Sentirse sí. Como usado para... Que sí, que sí, que al final sí. Claro, alguien que no lo ha usado para nada, dices, mira, no me ha querido usar nada. Usar y tirar. Lo de tirar lo has dicho tú. Yo nunca he pensado que he tirado a nadie. Si yo quiero a las personas. Mi trabajo es estar con personas. Si me gustara tirar, me hubiera dedicado a otra cosa. El que piensa en tirar es alguien que piensa mal del otro. Y si piensas mal del otro, es un problema tuyo. ¿Yo cómo voy a pensar mal de ustedes? Es un trabajo de, ¿no? De alteración de mi mente. No, no. Voy a pensar cosas. Yo quería preguntarte qué era el amor para ti. Porque lo he escuchado desde una perspectiva como si lo hubieras convertido en un objeto científico. Por eso te lo he dicho. Sí. Yo soy una científica. Soy también poeta. Es decir, que la poesía tiene un campo. Pero lo que quería decir, de todos los conceptos. Abriendo al público, sí. Me suena como un objeto científico. Y para mí, el amor, pero para el resto del planeta, no es un objeto especulativo científico. El psicoanálisis no es la ciencia del amor, precisamente, es la ciencia del inconsciente. Yo creo que es el amor. El amor es lo que permite las relaciones. El amor es lo que hizo que tu madre te cuidó y no te dejó morir. Pero era amor, no, era un trabajo, era toda la historia de la humanidad. Le pedí a esa mujer que se ocupara de ese bebé. Que ahí se construyó un amor. ¿No? Es un trabajo el amor. Nadie hace nada por nadie. Tu madre hace eso por ti, pero lo hace por ella. Yo hago algo por ti, pero lo hago por mí, por mi profesión. Yo lo hago por quien soy, ¿no? Soy psicoanalista, mi trabajo. Pero algo, es que es... Cuando hago un trabajo siempre hay múltiples beneficios. Para el que lo hace... para otro, si no, no sería un trabajo. El amor es eso. Cuando yo amo, y si el amor solo es para nosotros, es que no es amor. Es que no es amor. El amor que tú tienes con una mujer, o con tus amigas, con tu trabajo, tiene que beneficiar no solo a ti, sino a un montón de personas. Eso es amor. El amor produce más amor. El amor no tiene que querer someter a nadie. No te puede venir alguien a decir, esto es amor, y decirte lo que tienes que hacer. Y decirte cómo tienes que vivir, y decir, el amor es permitir que el otro crezca. Los padres que te aman son aquellos que permiten que crezca aunque no le guste lo que hagas. Porque si yo te digo, te amo, y porque te amo tienes que hacer lo que yo quiera, porque tienes que... Eso es otra cosa. Pero es interesante porque sí, como ciencia también estudiamos el amor, o las patologías del amor. Porque claro, luego vienen las personas a la consulta, y dices que me va mal en la pareja, tengo conflicto no sé qué, quiero amar a las mujeres, tengo tres amantes y no sé cómo atender a cada una de ellas, tengo conflictos morales porque deseo y no me lo permito. Bueno, luego a uno les pasan cosas con eso que es algo que forma parte de nuestra vida. Sin amor, no viviríamos. ¿No? Sería todo... Porque el Señor ha dicho lo de usar. En cierta medida son transacciones, el amor son transacciones comerciales también. Yo hago cosas, pero también espero cosas de ti. ¿No? Pues hay mucha gente que vive el amor así y va con su tarjeta de amor. Y estoy enamorado y tú no. Porque dice, claro, como tú lo que te dedicas a dar charlas, el amor es algo que le haga bien a otras personas. Algo que uno... es generosidad. Es generosidad. Y ahí es un abanico... eso, amplio, puede ser de pareja, puede ser de una madre un hijo, la profesora con sus alumnos, es decir, que es aquello que, ¿no? Es plan, cuidar tu jardín, pero para que otros vean las flores también,
para que sea, ¿no?, un paisaje de todos. Si solo es paisaje tuyo, ¿qué amor es ese? Luego es como cada uno de ustedes viva el amor. Esa es la experiencia de vida de cada uno. Entonces la ciencia no viene a regular la vida de cada uno. Viene a regular leyes, leyes de funcionamiento, ¿no? El aparato psíquico tiene este funcionamiento. Luego cada uno de nosotros, frente a eso que le toca hacer para ser un humano, hace algo diferente. Unos en el ámbito de la normalidad, otros de la creación y otros de la enfermedad. Entonces es un instrumento, el psicoanálisis, de transformación, ni siquiera de emitir juicio sobre algo tan complejo, ¿no? Es ayudar a transformar. Usted viene y dice que no le viene bien lo que usted está haciendo en su vida, podemos transformarlo con otra forma de relacionarse, otras palabras, es lo interesante, que además es la que usted haga. Nadie te va a decir cómo tienes que pensar. Muy interesante. Por eso es un ámbito de construcción de otra libertad. Y la libertad, les recuerdo, era antes de toda cultura. Quiere decir que la libertad no sirve para vivir. Que no vivimos en libertad. Vivimos sometidos a un montón de reglas y restricciones que se exceden. Que se exceden, nos excedemos de nuestras restricciones. Hay campos de libertad que nos podemos permitir que no van a estropear nuestra vida, que no nos van a venir la policía a buscar, que hay... Y hay ámbitos de libertad que puedes tomar y que te hacen bien. Bueno, ya llega al final, caballero. Ah, ¿yo empiezo a las 12? A las 11. Ah, pues entonces. Venga, hasta luego. Hay múltiples maneras de amar. Unos temprano, otros a meditación, otros es, no sé qué. Cada uno somos diferentes. Lo maravilloso es eso, recordar la diferencia y mostrar cómo todo el tiempo, con todo nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestras acciones, estamos hablando de nosotros mismos. Puedo hablar de mosquitos, y luego le hago una charla a mosquitos, usted me pone, estás hablando de ti mismo. De ti mismo. ¿No? Entonces es genial porque uno habla sin saber de lo que habla. Y por eso que cuando estás ocupado solo en lo que te angustia o en una posición, tu relación con la realidad está muy limitada. Por eso hay que aprender a ocuparse de distintas cosas, distintas funciones. Esa energía, ponerla en muchas cosas. Amar a solo una persona es poco para el humano. Y ahí ya cada uno que construya lo que pueda y sus modalidades de amor. Pero seguro que no, que ya ustedes aman a varias personas. Eso no le voy a pedir justificación porque lo sé. Pero sé que pueden amar a más y de modalidades más diferentes que todavía no se permiten porque no les entra en la cabeza, porque se sentirían culpables. Hablo de la culpabilidad, que interviene muchísimo en la sexualidad y en el amor, porque la culpabilidad es la moral que está instalada en ti, el super-yo, ¿no? Que depende de eso, depende de cómo tú te hayas permitido desear. Claro, la culpabilidad consciente se maneja más o menos bien. La inconsciente es la que no controla y busca sufrimiento, busca relaciones que no te convienen y interpreta lo que el otro hace en contra tuya. Cuando no es en contra tuya lo que... No, si el otro se ha ido con una chica, no era por ti, era cosa de su vida, ¿no? Gracias. Y uno lo interpreta como que ya no me quiere, pero es tu necesidad de sufrimiento. Para tú no puedes reconocer que tú también deseas a otras personas. O lo que sea, la construcción que cada uno puede hacer. Pero la culpabilidad, jo, sí que tiene que ver en este terreno. Muchísimo. Las alteraciones sexuales tienen que ver con cuestiones psíquicas. La mayoría. ¿No? ¿No? ¿Cuántas veces le ha pasado que han tenido una relación sexual maravillosa y el día siguiente que si tengo infección, que si me pica, que si me molesta, que si tal? ¿Qué habla? Habla de vuestra tolerancia al goce. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo para gozar. Estamos hechos para gozar, pero no de forma natural, ¿no? En el sentido que estamos educados para no gozar. Estamos educados para restringir nuestro goce. O usted dice, me voy a los grandes almacenes y me compro un bolso y gozo mucho. No, eso no va a gozar mucho. ¿No? Estamos
muy bien, pero a eso te han enseñado, pero no te han enseñado a gozar de una sexualidad múltiple y variada. No te han enseñado a escribir poesía, no te han enseñado a pintar murales, no te han enseñado a hacer cerámica, no te han enseñado a no sé qué, no te han enseñado a abrir... A eso no te han enseñado, eso te lo tienes que aprender tú. Y esas cosas te hacen gozar mucho más que irte a comprar un bolsito, que le interesa mucho al dueño de la fábrica, ¿vale? Entonces, tenemos todo el día un trabajo puesto en nosotros para que compremos, que vivamos de una manera determinada, que vayamos a tal teatro, a tal cosa, a tal... ¿Cuántos de ustedes tienen un destino de ocio equivalente o similar? La mayoría de nosotros hacemos una ruta similar en nuestro divertimento, cuando cada uno nos divertimos de formas diferentes. ¿Pero por qué? ¿Cuánto han invertido en hacerte pensar así? No, hay que invertir uno un trabajo para ver qué cosas me hacen gozar. Pues hay que buscar, hay que encontrarse. La capacidad de creación es la que más hace gozar al sujeto. La sublimación, ni el sexo. El otro día el doctor, y ya termino con esto, decía que el sexo tiene que ver con el odio, es decir, que disminuye el odio, la carga de odio que uno tiene. ¿No? Echar un polvo. Que es sublimar también. Tipo de sublimación, pero hay otra sublimación que es la creación, que es la sublime del ámbito humano. El más alto grado de goce es la sublimación. La pintura, el arte, la ciencia, el trabajo intelectual, el más alto nivel de goce humano. El más alto. Que no quiere decir que el científico no pueda follar. Por favor, no confundamos, ¿vale? Un buen científico, un buen profesional, un buen artista tienen que tener una vida saludable sexualmente, si no, no va. Pero eso que nos marquemos un destino abierto, pero un destino con bienestar, con disfrute, con alegría y con quien compartirlo. Esa es la propuesta. Ahora hay que hacer el trabajo. ¿Vale? Tienen la tarjeta, yo soy una de otras que hay, de otros psicanalistas. Es un buen momento para comenzar el psicoanálisis, pero tiene que ser que ustedes lo deseen. Yo seguiré esperando y trabajando. Cuando ustedes lo deseen, lo van a hacer. Y si no, pues no lo van a hacer. Pero nadie va a ir a buscar a su casa a convencerle que lo haga. Eso tenga. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.